Y en teoría estamos en directo. Voy a comprobarlo. Soy a City 20, te voy a decirlo por un grupo. Coño. Ahí sí lleva tiempo. Sí, llegué a tiempo. Vale, sí, se me ve. Pues nada, hola y bienvenidos a Levia Games. Soy Leviator y soy de los pocos locos que se atreven a jugar en directo al mismo juego que está haciendo Alex el Capo. Que lo acabo de ver. Estaba jugando el Slime Rancher y digo, pues es que me apetece porque acabo de terminar el directo de Dark Souls y estoy nervioso. El puto demonio de la fundición es horrible. No he podido matarlo y es asqueroso. Un slime bien alimentado es un slime feliz. Así que me apetece un poco de slime, que es más tranquilo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Mira, como tienen la musiquita están tranquilos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa muy guay que se llama abrir una nueva zona. Para empezar, a ver la caja lo que tiene. Va a ser una nueva zona. Una poco fruta, wow. Vamos a abrir una nueva zona. Porque es verde. Y nada, vamos a abrir una nueva zona. Así que vámonos directamente, no hace falta mirar nada. 14 poco frutas, 6 de esas y 7 zanahorias, no voy a tenerlas. Vamos a abrir una nueva zona y vamos a tope hoy, porque necesitamos muchos slimes y mucho dinero. Pero gracias a los... Gracias a los de... Voy a dar poco frutas. Gracias a los slime estos que... Los fósforo, los slime fósforo, vamos a tener bastante dinero porque sueltan mucho dinero. Así que en ese sentido no estoy preocupado. Aquí hay un montón de poco fruta. Me la voy a llevar. ¿Qué pedía? Zanahoria, poco fruta y la... No, estoy pensando que si me llevo zanahorias me podría volver y hacerlo y ya está. A ver, no creo que el intercambio no era muy bueno, muy allá al menos, pero bueno. Si es entre comillas gratis, no pasa nada. Au. Porque solo es lo que acabo de coger, tampoco es nada del otro mundo. Y tampoco necesito comida, creo que voy bien. No creo que mis slime vayan a pasar mucho hambre ahora. Estos siempre molan porque siempre van a por esta fruta y siempre se la quito, porque no pueden llegar a por ella. Son imbéciles. Hay un montón de plors aquí, tío. Me los voy a llevar, porque total es dinero gratis. Los slime luego los aniquilaré, pero los plors... Mira. Anda. Más zonas que investigar, tío. Maravilloso, este juego es maravilloso. Más zonas que investigar. Pam, pam. Una vaina del tesoro. Y el arco de los slimes. ¿Esta es una vaina? ¿O no es una piedra? ¿Es una vaina? No, es una piedra. Vaya genialidad de piedra. Vale. A ver, tengo poco frutas. ¿Cuántas eran? 14. De aquí. Y de esos hay suficientes seguro. Sí, las tengo que sacar. 4, 5 y 6. Vale, van a ser las justas. Oca, oca. ¡Ole! Ahí está mi reward. Uy, calla, 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 calla. Espera, 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 espera. A ver si alguien se va a comer aquí, no tiene que comerse. Un momento, vamos a... Espera, es un montón de gallinas y las quiero. No, esto es. El problema es que cada... En realidad, cada... Leche. Cada cosa de estas me costaba un montonazo. Flor cristal. Esta no puedo. No sé lo que iba a decir.
Hola, toma ballenas. Sí, que cada zona me cuesta un montonazo. Esto está 89. Meh, métele. Total, tampoco iba a hacer nada con él. Hala, a dormir. No tengo suficiente, pero... pues ya está. Uy, no he dormido. Aquí, levantarse bien prontito. Vale, más gallinas. Madre mía, se me han escapado todas. Vale, a ver. Queréis comer, ¿verdad? Y vosotros también. Vale, aquí esta fruta aún no está. Bueno, sí, sí que está. Sin embargo, lamentablemente, y por mucho que os duela, esta fruta es para los fósforo, porque me dan el doble. Así que esta para los grandes. Me queda esta. Ok. Entonces, tomad vosotros la boca a boca esta. A ver si alguno... este está hambriento. Mira, esto, de hecho, es... la boca a boca es la favorita. Ah, bueno, pensaba que era la favorita de alguno, pero no. Hala, a comer. Aquí va a haber alguno hambriento también, así que... vale. Pues nada. ¿Cuántos tenemos? 22. O sea que aquí hay 11 slimes fósforo. Lo cual está bastante bien. Venga, chupa, chupa, chupa. 13 y 13. Supongo que mi perfecto sería tener 15 en cada una. Estos saltan un montón, míralos. Pues están nerviosos. Estos están muy nerviosos. Por eso saltan tanto. A ver, hoy cómo va el mercado. Ha bajado el este. Ha subido el fósforo. Y el rosa está igual. Con la tontería, me descuido y no hago lo que tenía que hacer. Vale, ¿qué es? Todavía tengo que sacar de aquí. ¿No? ¿De aquí era? Acelerador de ataque 1002. Esta célula nada. Vale, 40. Potter de 40. Voy a comprarla. 500 cuesta, pero madre mía, macho. 1100. Podemos pillar. Vamos a pillar la última. Probablemente pillemos la última y ya está. Corral. Y vamos a comerle muros altos. Recolector. Y ya está. Se acabó. Bueno, da igual. ¿Sabes? Podemos conseguir. Fuera de línea, eso es porque hemos hecho la de hoy. Vale, ya está. Vamos. Vamos ahora a abrir la nueva zona. Que si no es que no voy a ir nunca. Pillaremos de camino solo zanahorias. Y si acaso alguna o fruta. Pero todo lo vamos a acabar cambiando por slimes. Porque quiero bastantes. En las ruinas quiero uno de... quiero todos los de gato que pueda y todos los de miel que pueda. Y yo creo que ya, con... o sea, gato no, los de zorrito. Y con eso yo creo que estoy que chuto. No me interesa nada esto. Podéis devorar entre vosotros si queréis. Yo me voy a las ruinas. Hoy empezaremos ya con la reforma oficial, en plan para hacer los cuatro, las cuatro zonas. Está podrido. De momento las cuatro parcelas van a tener fusiones de diferentes fusiones, pero ninguna, en teoría ninguna tiene por qué ser rosa. Hay suficientes slimes como para ninguna sea rosa. Lo veremos. Qué guay, esto se veía tan guay todas las veces. Bueno, la gama es musgo con una flor creciendo en el resto de la juda de la roca. Esta especie de esmeralda, un inicio que podría ser F1. Bueno, bla 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 bla. No me interesa leer tanto. Bueno, esto es las ruinas o algo así se llaman. Esta zona es nueva, por cierto. Ah, por aquí he venido.
tonto soy. Bueno, esta zona mola, es la más apacible y tal. Vaya, por Dios. Apacible. ¿Y cómo os destruyo? No puedo destruiros. No ahora. No puedo destruiros. Pero tío. No, es que no puedo destruiros ahora. No tengo forma de acabar con vosotros. Calla. Si os arrojo hacia allá, a lo mejor no volvéis. Es que aquella zona es parte del mapa, o sea que estáis aquí. Es que ya no, y además ya no puedo volver por ahí, o sea que ya es tontería intentar evitar esto. Se me cae el gorro. Es tontería intentar evitarte, o sea, sois horribles, pero no puedo hacer nada contra vosotros. No ahora, no en esta zona. ¿Han quitado? Aquí ya no aparecen los de... ni los de miel ni los del gato. Los del gato son invisibles, pero así se les encuentra fácil. O sea, los del gato no, los del zorrito. Son como unos slime. Así como si fueran de zorrito. Vosotros no, vosotros sois de gato. De vosotros hay un montón. Yo digo los de zorrito. Necesito de zorrito y de miel, sobre todo. El resto me la chufran un poco. Los de agua tampoco los quiero todavía. Me voy a llevar pollos, que siempre vienen bien. No, agua no quiero. Los de agua tampoco. ¿Los habrán cambiado? What the fuck. What the fuck. What. Bueno, pues se ha atravesado el maldito suelo. Va bien la cosa. Tenéis hambre, ¿verdad? Vaya. Y tanto que tenéis hambre. Yo tengo hambre. Os voy a tener que acabar dando pollo. O sea, sí, pollo. Bueno, es que ha pasado el día entero, por eso les tengo que alimentar. De hecho, ¿qué leches? Tengo que daros pollo, si no, no puedo... Si no, no puedo... tal. Vale, bueno, tengo muchos, pero... Os voy a dar un par de pollos. Voto con las 11 cubayas. ¿Dónde vas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me cago en la leche. Quieto, 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 quieto. Relajaos, ¿eh? Se ha escapado uno y me la puede liar. Uno solo que se escapa te la lía. Bueno, vamos a canjear los flores de hoy. ¿15? ¿Ahora tengo 15 slimes? 16. O sea, que le he dado su favorito a alguno. Este está hambriento, por eso está saltando tanto. Cuanto más hambriento, más salta. Y lo de tranquilizar no sirve tanto. Vale. Al menos voy a conseguir bastante dinero. Con todo esto. A ver cómo va el mercado. El fósforo ahora ha bajado a 20. Vale, este ha bajado también. Este ha subido a 9. Vale, 1666. Vale, habría que hacer algo. Para empezar, habría que poneros un techo. Una red de aire. Pues si no, vais a poner muy nerviosos. Ah, ¿vais a por esta cubaya, en serio? Tenéis un hambre, chaval. Es que no quiero. Madre mía, ¿estos son de cristal? No tengo ninguno de cristal. No había visto de cristal hasta ahora. A lo mejor son una fusión. No, no puede ser. No te pediría que hicieras una fusión. Va, a ver si vamos a entrar a las ruinas esta vez y ahí nos quedamos. Por si acaso yo cojo comida. Fuera pollitos. Necesito pollitos, pero
Es que no sé si se... las gallinas, yo creo que se reproducen, ¿verdad? Lo normal sería que se reproducieran. Si no se reprodujeran, reprodujeran. Es decir, lo normal es que se reproduzcan. Qué tontería si no, ¿no? O sea, si las tienes en el corral puestas para que pongan huevos, ¿no? ¿Una escalera? ¿O no? Oh, esto sí que es relajante en teoría y no el Dark Souls. Cualquiera diría que soy capaz de pasar de jugar un directo Dark Souls a esto. Esto ya está todo hecho, ¿no? Sí. Que aquí me abría a la zona de la cueva. No, la cueva era la otra. Esto te abría a la otra zona de los muelles, que también está cerrada. Por al revés, no, no sé, qué mata. Hasta que la tenga, hasta que las tenga abiertas va a pasar mucho tiempo. O no tanto. Si tenemos los de... si conseguimos los slimes de miel y... si conseguimos slimes de miel y slimes de gato y tal, no debería faltar mucho. Para que tengamos una granja bastante estable. Luego pondremos autoalimentadores en todos. A ver. Aquí es casi todo de gatos. Entonces, si vengo por aquí y no desaparezco... me da miedo, ahora tengo miedo de pasar por aquí. ¡Pero tío! ¡Ostras! Vale, está bugueado. Está bugueado. Está muy bugueado, ¿eh? Reportar un problema. Lo he enviado. Ah, ya está. Tampoco me hace mucho caso, pero yo que sí. He dormido un día entero, ¿verdad? Sí. Pensaba que estábamos de noche. Vale. Van a estar enfadados. Los slime van a estar muy enfadados. Bueno, al menos tenemos un montón de comida. Lo de morirse no está tan mal. Sigue creciendo. Ole, 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 venga, 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 venga. Es que los jardines están a tope, ¿eh? Bueno, con esto en teoría debería ir bien para alimentarlos. Aquí van 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí van, en teoría uno a cada uno, pero a saber, ¿sabes? O sea... podría tirar así un poco de sobra. Aquí los que sean. Para que coman todos y ya está. Ahora os pondría un autofeeder, ¿eh? Ahora sí que podría. Autofeeder es que simplemente echas ahí la comida y ya se les va echando a regularmente. Pero eso te quita unos problemas. ¡32! ¡Madre mía! Todavía hay alguno hambriento. Todavía queda alguno hambriento. Bueno, aquí nos quedan cubayas. Podría intentarlas. Mira, están aquí. No, tú ahí. Las saco de aquí y se las doy a estos. ¿Quién está hambriento aquí? Ay, Dios, qué desastre. La cosa está en que los del fósforo están bajando ya. Bastante exageradamente están bajando de precio. Ahora, hoy están al día los del. Hoy están a la orden del día los rosas, ¿Por qué estáis pegados a esta parte? ¿Tenéis hambre todavía? Pues si he tirado 11. ¿Os he tirado suficiente? ¿Qué me estáis contando? Nacho. Sois unos hambrientos, tío. Mira eso. Muertos de hambre.
Ay, Dios. No, si al final no miraré la zona. Tapitos y flautas. Mira, puedo comprarme la cueva. Pero claro, es que si me voy a caer. A ver, voy a ver si guardo y salgo y vuelvo a abrir. Por si acaso, voy a guardar y salir y vuelvo a entrar. A ver, cargar. Leviator, guarda. Flipo cuando. Cuando pongo un tweet y me lo retuitean los de Twitch streamer y tal. A ver si no me atravieso el suelo. Porque si no, va a ser un verdadero problema. Tío, habéis tenido mucho tiempo para que esto no ocurra, ¿eh? Me pondría bastante nervioso si no pudiera acceder a una zona entera. Y más si es esa. Sin motivo, es decir, habéis tenido mucho tiempo para arreglar eso. Antes funcionaba. Si hubiera sido solo una vez, vale, pero me ha pasado dos veces. No sé. No me obligues a poner una mala crítica en Steam, que mira que la pongo, ¿eh? Soy capaz. Los tengo bien puestos. Cuánto slime, tío. Me tenía que comprar una mejora de energía, una mejora de que correr me quite menos. Bueno, esas cosas me tenía que comprar. Tenía que comprar tantas cosas. Pero es que parece que tengo mucho dinero, pero es que no. Es que para nada tengo mucho dinero. En comparación a lo que necesito y las prioridades, ese es el problema, que no sé quién pone una buena prioridad. ¿Es una buena inversión de tiempo mejorar el jetpack para correr más rápido? ¿Es una buena inversión? Quizás. Yo mientras no me caiga, que es lo que, es lo que más miedo tengo, a que ahora me caiga. Tengo mucho miedo, no quiero caerme. Es que imagínate el terror. Imagínate que hubiera sido cuando yo lo hubiera llevado todo, cuando yo tuviera un montón de slimes. Es aquí. A ver, si salto y voy por aquí arriba, no pasa nada. Voy con miedo, voy con mucho miedo. Vale, uno del tesoro. Voy con mucho miedo. Enfadaos, explosivos. Aquí dispara una llave, ¿verdad? Ah, no, es otra zona. Ahí estáis. Hola, guapos. Venid aquí. Los slimes de miel. Mis entre comillas favoritos. Entre comillas. ¿Esto sirve de algo? Ahí estáis. Venid. Comen fruta. Este está enfadado. ¿Ha ido de allá? Come, anda. Calla. Slime de miel. Quiero de miel y los gatos. Los gatos están por ahí, pero se hacen invisibles a veces los gatos, ¿eh? Pero están por aquí, están por aquí. Bueno, deberían estar, no sé que los hayan cambiado de sitio. Los rosa no me importan. Tampoco los de fuego. No los quiero. Y aquí se sale ya. Bueno, esto está bien porque nos transporta directamente al rancho. Pero es un camino de ida, no de vuelta. O sea que todavía no vamos a irnos. Quiero los gatos. Más de miel. Sí, por supuesto, quiero más de miel. Todos los que pueda. Y quiero gatos. Quiero muchos gatos. Mogollones de gatos. La pregunta es dónde están. Allí, en la zona de las setas, puede ser. Wow. Recomiendo encarecidamente que traigas un jetpack y unas cuantas mejoras antes de enfrentar a lo que se avecina. Tira hasta que bajas, si no, si hay bastantes slime ferales por ahí, así que no. Vale. Ferales son los salvajes. No vamos a ir todavía entonces. Prefiero ir por allí. No tengo el mapa, por cierto, de esta zona.
La caja del tesoro. No vamos a ir todavía por aquí. Ya digo, quiero investigar. De momento esta zona no me interesaría tanto investigarla como llevarme a los gatos. No son gatos, son slime de... ¡Hola! Slime de... Como tejones, como roedores. ¿Los han quitado esta zona entonces? ¿Puede ser? Puede ser, los han quitado, los han cambiado. Sí, porque estaban aquí metidos así un poco apelotonados. Entonces han hecho esto, parece ser que han hecho esta zona de los de miel y los otros los han puesto en otra zona. Que tiene cierto sentido, porque como hay más zonas, pues pueden meter más slimes en diferentes zonas. La capa de musgo puede parecer como la antigua jungla, no sé, en las ruinas, además la capa de musgo. Pero de hecho es mucho de lo que ves, no está por aquí cuando comencías para esta tierra. A este ritmo me figuro no pasa mucho tiempo hasta que este verdor rodee completamente la lejana pradera. Una piedra. Ah, un ovillo de lana. Es un juguete slime. Vamos a pasar de él de momento. Solo me voy a llevar entonces de miel. Hombre, pues si no hay más remedio. Si no hay más remedio me llevo solo de miel, pero me gustaría, ¿no? Me gustaría poder llevarme los otros. Pero no están. No es este, esto es un gato. Son gatitos, estos son gatitos. Pero lo que yo busco no son gatitos. ¡Oh, Dios! Ahí estás. Toma, para ti. Vale, aquí está el de miel gigante. Vámonos a casa. ¡Oh! ¡Oh! Vale, sí que estáis. Entonces estáis aquí, seguro, además. Vale, voy a hacer una cosa un poco genial. Y es darte comida. Comes todo, porque eres cazador rosa. Darte comida, quedarme uno de tus plorts. Y con uno de tus plorts puedo... Con un plort tuyo puedo hacer de todo. Entonces necesito que no te conviertas en alquitrán. Y un pollo, necesito un pollo. Y volver aquí. Tú no, tú eres muy pequeño. O sea, sí que hay cazadores entonces. Entonces sí que está en esta zona, lo que pasa es que no los habré visto. Ahí hay una gallina. Ahí está, gallina escaramujo. Una vez salvaste, ¿verdad? Que me encanta andar por las ramas. Vale. Ven aquí. Au. ¿Ves por qué me dan miedo los de fuego? ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Te estoy viendo. ¿Sí? ¿Vas a echarlo ahora? No, toma, come. Dame lo tuyo. Quiero eso. Exacto, flor cazador. No me intenta. Con un plor puedo hacer más. Solo tengo que mezclarlos con algo. No puedo tener cazadores puros de momento, pero bueno, ya los encontraremos. No quiero de fuego, gracias. Habrá cazadores puros por aquí. Si se ha formado uno es porque se ha comido un plor de otro, o sea que. Habrá cazadores puros, seguro. Pero no los encuentro. Vale. Así que nada, vámonos. Por aquí no es, ¿verdad? Por aquí es la entrada. Sí, por aquí es la entrada. Y por la entrada no se puede subir. Los de agua creo que son los únicos que no se fusionan con nada. Que no puede haber... ¿Es un gato? Es un gato. Que no puede haber slimes de... Me voy a llevar gatos también. Y los fusiono con algo. Puedo llevarme algo también, por no ir con las manos vacías. Mira, ahí para hablar. Para hablar no, o sea, hay un... La primera vez que salí a explorar la capa de musgos, quedé atrapado aquí y se construyó una salida. Está un poco más adelantito. Vale. Tiene lore y todo, el hecho de que hay un teletransportador ahí, ¿no? Vamos a dar una vuelta. ¡Ojo! ¡Qué chulo!
Ah, esta es la salida, vale. Vale, bien, 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 esta es la salida. Ok, a ver. Pensemos. ¿Y ahora qué? Tenemos, podemos hacer atigrados, pero solo si los fusionamos con algo. Tenemos hacer de miel y podemos hacer gatitos. ¿Qué me interesa hacer? Me interesaría hacer que los únicos fusionados fueran los... O sea, voy a llevarme gatitos. Es que no lo sé exactamente. O sea, si mezclas, está bien mezclar herbívoro con carnívoro, porque entonces te quedas con el herbívoro y no tienes que hacer tanta carne. Eso está bastante guay. Pero a su vez, mira, tenemos también fósforo. Pero fósforo es que tenemos de sobra. De momento fósforo tenemos de sobra. De hecho va a haber que moverlos. Voy a comprar la cueva ya, ¿eh? Probablemente compre la cueva. Voy a llevarme a poco fruta. No. Tampoco. Estoy pensando cómo hacerlo de forma que a mí me guste. No la más óptima posible, la que a mí me guste. Vale, el flor cazador es para crear la maldita fusión. Pero ¿entre quiénes? ¿Quiénes llevarán la fusión? ¿Dónde está mañana? Vamos a comprarla. Mejora de cerca, 1000. No me interesa. De momento no me interesa. A ver, pensamos. Tengo los atigrados. 93, madre mía. Qué raros son. Yo haría esto. Esto de atigrados. ¿A cuánto cuesta esto, por cierto? 1795. A ver, pensamos. Los de miel van aquí. De momento, para tenerlos localizados, vosotros vais aquí. Vamos a recolectar. Me gustaría mejorar las granjas. Me he dado cuenta de que ya no... ¿Cómo detengo el crecimiento de esto? Es decir, porque está saliendo infinito. Quitar cosecha, ahora es quitándola. Ah, vale. O sea, va a hacer esto constantemente hasta que la quite. Ah, vale, bueno, eso es bueno saberlo. Está bien que ahora no tenga que echarlo cada vez. Porque así puedes ponerlo para que alimente a tus slimes, los que tengas al lado, constantemente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aún así alguno de vosotros va a tener hambre, ya verás. Vosotros no tenéis hambre todavía, así que callaos. Dejadme conseguir dinero, dejadme abrir la... Sí, sí que tenéis hambre. Dejadme abrir la nueva zona. Vais creciendo, aquí va apareciendo gente. Pero vamos a meter a los luciérnagas en la cueva. El precio de la luciérnaga está bajando un montón, tío. Ya no vale nada. También va a haber que destruir slimes. Vamos a tener que tener menos porque las fusiones me gustan más. Y si puedo no tener ninguna fusión rosa. O la rosa. Probablemente la rosa sea con los atigrados. Y así me quito lo de la carne de encima. Al menos la de los atigrados. O sea, los cazadores, digo. Vale, si me compro esto me quedará poco. No me quedará mucho, la verdad. Pero bueno, me interesa. Me voy a comprar. Ah, la gruta, comprar. Bueno, esta es la gruta, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos poner 6 cosas. Tenemos 2 agujeros.
Este está cerrado. Maravilloso, este está cerrado. Y este nos lleva a este sitio, el sitio que teníamos antes. Lo cual nos permite teletransportarnos directamente a esta zona. Las cuevas estas. Lo cual está bastante, bastante, bastante guay. Me gusta, me gusta. Vale. ¿Qué podemos meter aquí? Para empezar no voy a tener ni dinero. No lo he pensado, que no tengo... No me queda casi nada de dinero. Habría que hacer una ronda de comida, solo de comida. Pues que sigo teniendo esto aquí, el flor cazador, y no lo quiero aquí. Vale. Amigos míos, hoy es un gran día para vosotros. Hoy muchos de vosotros, o quizá algunos solo... Toma, agua ya. Algunos de vosotros vais a ser los elegidos. ¿Cuántos tengo aquí? 16. Voy a quedarme de momento con... Bueno, uno. ¡Hala! ¡Come! Un súper atigrado y súper enfadado. Esto se enfada enseguida, creo. ¡Come! ¡Ajá! Y ahora que tengo otro atigrado, puedo criarlo. A ver, come. Come. Ah, sí me gusta. Toma una gallina. Tengo una gallina, tío. ¿Te comes la gallina? Estos se enfadan pronto, creo, ¿eh? Estos son muy irascibles. Tengo entendido. ¿Cuántos me vendría bien tener? Yo quiero que te comas el plor. Y ahora, algo. Cualquier cosa me vale. Si están enfadados, están enfadados. Y eso no es nada bueno. Bueno, no vamos a tener muchos más de estos. Porque me dan miedo. Esta fusión les parece bastante irascible. ¿No estás contento todavía? Sí, sí que estás contento. Vale, vamos a tener 5, por ejemplo. Me parece un buen número. Come. Ahí está. Come. Se hacen invisibles. Pues de los cazadores. Au. Ah, vale. Lo bueno es que os podré alimentar con lo que me dé la gana. Porque sois una mezcla entre rosa y cazador. Y en un futuro quizá tengamos más. De momento. Y como esta cosa está a la orden del día. Toma una gallina para vosotros. Vale. Esto te da 93. Casi 100. Os pondré un autofeeder a vosotros. Porque me dais miedo. Me ponéis nervioso, ¿sabes? Esa cosa que se dice. Y las gallinas no... Ah, las gallinas, claro. La gallina no las puedo poner en el autofeeder. Eso no me deja. Vosotros tenéis hambre ya. Vosotros también empecéis a tener hambre. No tengo cosechas. Necesito más cosechas. Ah, necesito cosechas. Vale. Necesito dinero. Vale. No debería haber comprado muchas cosas. Lo de la gruta quizá haya sido una mala idea para la hora de la fusión. ¿Cuál es vuestro favorito? Vamos a leer un poco la Slimepedia. Favorito remacha corazón. Favorito ninguno. Favorita la gallina pétrea. Favorita la cubaya. El mango menta. No tenemos ninguno todavía. Pero tendremos. What? ¿Y los de gato? A la pétrea. Y los de... Ah, claro, es que todavía no hemos visto ningún... Todavía no hemos visto ningún slime... Atigrado, claro, puro. No hemos visto ninguno. Tenemos la fusión porque la he producido yo. Pero puro ninguno. Me lleva esto porque cada uno de estos vale una millonada, así que... Vale, 93, o sea, son casi 100. Chup. Con estos son 100. A ver, hay que pensar un poco. Tengo a esta gente con hambre. Que os voy a destruir. Vosotros vais a morir. Y aquí voy a juntar azules y atigrados.
¿Qué os parece? Os voy a destruir. Lo siento mucho, chicos. ¡Pumba! Al menos os voy a asesinar a todos. Y aquí voy a poner azules y atigrados. Va a haber una fusión de 5 a 5. Debería haber más. De momento 5 y luego ya pondremos más. ¿Aquí cuántos había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a poner 10. 10 atigrados y 10 azules. Eso va a ser la, de momento la mezcla de aquí. Porque así no tengo que alimentarles con carne. Puedo alimentarles con carne, pero no tengo por qué hacerlo. Y si encontramos la remolacha corazón, pues os alimento con ella. Aquí estáis de momento contentitos, ¿eh? No os pongáis nerviosos. Luego los fósforos creo que los voy a tener puros. O quizá debería juntarlos con los de... con alguno de miel. Fósforo y miel. O fósforo y... deberían ser fósforo y atigrados, ¿eh? Porque los nerviosos y los invisibles estos. Recubayas tengo para plantar las que quiera y más. Esto era el favorito de los rat, o sea que de momento nada. O sea, de momento eso lo vamos a perder ya. No he encontrado la fruta de menta, que es la favorita de los de miel. En cuanto la encuentre, la pondré. Esto caerá ya. Me duele tener que mataros, pero no me valéis. No me sois útiles. No ahora. Vale, estáis muertos. ¿Qué he ganado con esto? En realidad nada, en realidad he perdido bastante cosita, pero bueno. Vamos a poneros un autofeeder. ¿Cuánto os cuesta esto? 500, venga, a hacer la mar. Al menos a vosotros. A velocidad pequeña. Bueno, esto le pones la velocidad y te dice la frecuencia con la que va a soltar la comida, ¿vale? Muy básico. Bastante chulo y bastante útil. No me valéis. Lo siento. Sois inútiles. El radiactivo está muy alto, pero no puedo tener los atigrados. Voy a meter eso ahí, que es algo que Dios quiera, ¿eh? No, habíamos dicho atigrados y azules, ¿verdad? Vale. Esto es lo que vamos... vale, 8 y todos más. Y ahora azules. Vosotros comed esto. Sois vegetales. Ah, no coméis fruta, es verdad. Ostras, vale. Vale, esto es un problema. No tenemos vegetales. Comed esto vosotros. ¡Sois vegetales! ¡Me cago en la leche! Esto es un vegetal. ¡Ah, no! ¡Sois fruta! Y vosotros también sois fruta. Vale, es al revés. Me he confundido. ¿Y entonces quién come vegetales? Nadie come vegetales. Fuera esto. Lo quito ya mismo, ¿eh? Comprar, quitar cosecha. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo habéis salido? ¿Cómo habéis salido, colegas? No saltáis tanto, además estáis relajados. Vale, una cubaya. No está bien meter dos de lo mismo, desde luego que no. Pero de momento, de cubayas a tope, que vayan a tope las cubayas. Vale, necesito comida. Mucha, además. No puedo echar esto al autofeeder, pero puedo sacarlo. Y daros de comer esto, para vosotros da igual. Y esto sí que es fruta, esto sí que puedo darlo a vosotros. Ya viene la comida, ya viene la comida. Necesito muchas cosas. A ver, piensa un poco, Ángel. ¿Qué necesito ahora? Fruta, sobre todo fruta. Sobre todo comida, que le eches. Fruta y cualquier cosa me pueda dar la madre tierra. Necesito dinero. Eso sobre todo.
Dinerito, 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 dinerito. Se hace de noche. No me voy a llevar ningún fósforo. No. Necesitaba dos de estos. No, de estos necesitaba 10. Necesito 10 de los azules. Y 2 de los atigrados. O sea, estos. 2 atigrados, 10 azules. 2 atigrados, 10 azules. Creo que podría hacerlo. Ya digo, mi granja no es la más eficiente del planeta ni de coña. Pero a mí me gusta. A ver, ¿dónde hay? Esto quiero yo. Eso me parece muy grande. Hay una cubaya. ¡No! Fusiones. Ah. Necesito más azules. Bueno, en realidad no necesito más. Porque... necesito los plorts, pero... eso sí. De hecho, mira, vamos a... dejar dos. Quiero vuestros plorts. ¿Cómo me llevo vuestros plorts? Con vegetales. Maravilloso. No. No. Tío. No, te has comido el plor. Come, anda. Oh, no. Ah, nos llevamos los de roca. Vamos a dormir. Me falta una zona. La zona del mapa de las ruinas no he encontrado el mapa. O sea, la zona del mapa de las ruinas no he encontrado el mapa de la zona de las ruinas. Qué asco que no hay plores azules, tío. Se los comen, los slimes. Se los jalan. Por eso ir por ahí a recoger solo plores es algo absurdo. Y prácticamente imposible. Por eso tienes una granja, ¿no? Para producirlo tú. Para algo estás teniendo una granja. Vale, las cosas se van a complicar un poco durante un tiempo en la granja. Necesitamos más dinero del que podemos permitirnos. Vosotros estáis bien, ¿verdad? Tenéis la comida. Esto recoge. Cuando tengáis hambre esto lo va a soltar. O sea, lo va soltando. Os lo coméis. Súper contentos. ¿Ves? O sea, esto va genial. ¿Queréis carne vosotros? Porque os conozco, así que voy a echaros estos dos. Os voy a dar zanahorias. Y ahora quiero que os comáis los plorts azules. Coge la zanahoria, mira, qué cute. Vale. Vosotros deberíais convertiros en lo que quiero que os convirtáis. Y esta plantación la vamos a hacer de zanahorias. Bueno, esta que ya está hecha. Quitar cosecha. Y vamos a colocar una zanahoria. Con lo cual tenemos esto y tenemos zanahorias, vegetales para esta gente. Aquí tenemos un gatito de pinchos. Que tiene hambre. Estáis muy nerviosos. Mira cómo saltan. Voy a por gallinas. Os voy a meter un par de gallinas que estáis hambrientos, hambrientos, hambrientos. Tengo que ir a por gallinas también, o por pollos. Vosotros estáis contentos, a mí no me vengáis con chorradas. Sois los que mejor vivís. Vosotros también vivís genial. Yo os voy a poner un techo, me cago en la leche, que me la vais a liar. Venga. Esto es lo que quiero. Estos se venden bastante bien. Ahora voy a por esto. Tendría que dormir, pero no quiero dormir. 42. Sagra más alto. Bueno, me da de sobra. O no me da de sobra. Pero vale 500, creo. Hasta mañana. Ay, Dios. Qué miedo. Vale, todo esto. Maravilloso, todo esto.
Ya digo, hay que ir a hacer el este de los fósforos. Y poneros un autofeeder y poneros de todo. Estáis hambriento. Estáis hambriento, ¿verdad? No, estáis genial. Estáis contentos y todo. Se va a poner un... ¿Red de aire? ¿Cuánto es 25? Ah, genial. Venga, no os vayáis a escapar. ¿A por qué vais? ¿Vais a por algo? Tomar cubayas. ¿Ves por qué hacen falta autoalimentadores en todos lados? Venga, tío, no vengáis. No vengáis con chorrada, estáis genial. Vosotros estáis genialísimo. Vosotros estáis genial. O sea, estáis todos genial. Atreveros a decirme que no os cuido. Justo, 40. ¿Seguís teniendo hambre? Mira, están todos estos convertidos. Bueno, 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 bueno. Esto está empezando a ser frutos ya, ¿eh? Esto está empezando a ser ya... Siguiente paso, autoalimentadores en todo esto. Vale, esto también es bastante, está bastante bien. Muy bien. Maravilloso, podemos producir... Mira, a ver, podemos producir una cantidad de slime increíble. Fósforo... Fósforo ha bajado a 15, tío. 40. Retigrado a 80. Bueno, no pasa nada. Maravilloso, con estos 2000 nos da perfecto para llevarnos a esta gente. Llevaros a vuestro nuevo hogar. Que es aquí. Este va a ser vuestro nuevo hogar y os pondré una granja de cubayas solo para vosotros. Vais a estar contentos, ¿eh? Aquí tendremos dos granjas. O quizá debería poner... Es que tenemos cinco. Quizá hay tres y aquí dos granjas, vale. Sí lo vamos a hacer. Vale. Vamos a comprar aquí. Corral. Con muros altos. Con una red de aire. Con un recolector. Y con un autofeeder. Nos queda la caja de música. Pero bueno, de momento os vais a portar bien, ¿verdad? Nos hemos quedado sin dinero para hacer lo de las cubayas. Quiero tener un jardín aquí. Bueno, pero es otra cosecha, ¿eh? Tampoco creas que... Hay que hacer otra cosecha. Por aquí. Vale. Estáis contentos. Aquí podemos meter una nueva raza. Ah, vale. Esto, el problema es que la quita todo completamente, o sea, me quita todas las mejoras. Se ve oscuro, que no me gusta, así que, pero cuando tengamos mucho más dinero, cuando nos sobre el dinero, ya limpiaré eso para que no se vea oscuro. De momento esto va bien. Necesito una cubaya, necesito mejorar aquello, pero bueno. Vamos a por algo. ¿A por gallinas? ¿Vamos a por gallinas? Vamos a hacer una esta de comida. Un viaje de comida. Y flor rosa, ¿por qué no? Como se van acumulando, me acaba yendo aquí un montonazo. Entonces más variedad, más slimes. Los de fuego, ¿cómo podría contener a los de fuego? Se me ocurre tener los de fuego en la... Es que puede ser muy... Es que no sé, no son muy irascibles. Es que los de fuego, tío, son muy irascibles. Si no fueran tan malditamente enfadicas. Una caja. Vale, vámonos. Vamos a volver un momento. Vamos a poner de fuego. Bueno, es que habría que comprar otra parcela, así que de momento nada. Pero sí, quiero de fuego. Los voy a poner en la cueva. Junto a los fósforo. No se me ocurre más.
los juegos normales, aunque exploten, no deberían ser capaces, o sea, no deberían dañar mucho, ¿verdad? ¿Verdad? 13 gallinas. Y 2 pollos. Flor rosa. Siguen a 9, no bajan nunca. Ha subido el cristal. Está bajando todo lo que yo tengo para vender. Eso suben los radiactivos, pero los radiactivos no puedo. Y esto que vale como la vida. Pero no puedo poner radiactivos. Desde luego que no puedo. Esto se ha acabado ya. Hace falta más cultivos, tío. Hacen falta más cultivos. Ahora que lo pienso. Pero no tengo huecos para cultivos. A no ser que quitara las gallinas. Cosa que no puedo hacer. ¿Más cultivos o más rápidos? Lo que voy a hacer es que sean más rápidos. Mayor eficiencia de los cultivos. Al menos en las frutas, que me dan la vida. Tira nutriente. El slime asustado es una tontería, así que tira nutriente. Vale, esta tierra ahora tiene nutrientes y está regada. O sea que esto tendría que salir a la velocidad de la luz. Vámonos, a por comida. 15 fósforos y 2 de fuego. A cambio de 17 cubellas, 23 zanahorias. Una gallina pétrea. Vamos a poner aquí. Y una poco fruta para vosotros. Hacen falta recursos. Más parcelas, más cosas. Tengo pocas parcelas, en mi opinión. Quizá debería quitar una parcela. La que tengo con oscuridad. Quitarla. Quitar la parcela de oscuridad y poner ahí el silo. Quitar el silo y poner otra de verduras. Se me ocurre que podría ser una buena idea. Producir aquí solo 3. De todas formas, como todo lo cambiaremos, y al final la idea es producir vegetarianos en un lado, carnívoros en otro, y dejar el centro hecho con silos. Solo silos. Pero eso es cuando tengamos un montonazo de dinero. O sea, absurdamente un montón. Pero de momento aún queda mucho para eso. Así que... espera, un momento. Gallinas, 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 gallinas. Oh, alquitrán. Hola, hasta luego. Qué miedo, alquitrán. Cuando se juntan. Una cubaya. Necesito la comida de los de miel, tío. La de menta. Y autofeeders en todo. Y bueno, es que me he empezado demasiados proyectos a la vez. Y me falta mucho dinero. ¿Me voy a llevar de fuego al final? Yo creo que sí. Bueno, es que todavía no. No me voy a llevar ninguno de fuego todavía. Voy a llevarme estas gallinas. Ah, son pétreas ya. Las pétreas eran la favorita de los gatos, ¿verdad? La pétrea, vale. Vale, os molan las gallinas pétreas. Eso es bueno, en cierto modo. Ojo que ahora no atraviesa el suelo. Pues me reiría poco. Como era atravesar el suelo. Era este suelo. Yo por si acaso. Como es gratis. Yo por si acaso. Me curo de espanto. Tesoro. Y esto es una gallina rara, ¿no? La escaramujo. No es la pétrea, es escaramujo. Hace falta dinero, tío. Hace falta mucho dinero.
Eso siempre, siempre hace falta dinero. En la vida real igual. Una pregunta es... ¿Los flores de los slimes se usan para algo? Me lo he perdido en el lore, es decir... ¿Son comida? ¿Son...? ¿Son combustible? Yo me imagino es que esto es un mundo en plan que los humanos se expanden por el universo porque ya no quedan combustibles fósiles, entonces... Resulta que el Plort Slime, depende de qué tipo sea, produce la energía necesaria para quitar. Entonces, la energía que emplean es la del Plort Slime. Buah, me encantaría encontrar la fruta que os mola. La de menta. Y es que ya hemos llegado al final. Me llevo un par de gallinas y poco más. Al menos es rápido el paseo hasta aquí. Qué bueno. Bueno, vámonos. También podría mejorar eso. Estáis bien, ¿verdad? No tenéis comida. Oh, ahí estáis. ¿Cuál es el problema? No puedo daros, no puedo daros esto. La del árbol la necesito. La pogofruta necesito para aquellos de allí. O sea, la cubaya necesito para aquellos de allí. Están hambrientos. A ver, ¿aquí qué tenía que dar? Dos de fuego. Vale, ahora iremos a por dos de fuego. Porque esa comida, toda la comida que me ofrecía estos me interesaba. Vale, os puedo poner zanahorias. Solo estos tienen autofeed, ¿verdad? Vale. Vale, aguantaréis. Aguantaréis. Las cubayas van para esta gente de aquí, que se estará muriendo de hambre. Estáis bien, ¿eh? En realidad estáis genial. Vale, vamos a... Bueno, como... Vale, a ver, pensemos. Vamos a... Recogerlo todo. Vale, recoger todo lo que hayamos conseguido. Si eso, meteré más de estos aquí, ¿eh? 22. Esto me gusta. ¿De aquí cuánto? 10. No puedo. Vale. Vámonos. Ahora los recogeré. Los de miel, 78. 78 de miel. ¡Ostras! Los de miel. La miel está carísima. Y esto 80. ¿La miel? Lo de la miel no me lo esperaba. La miel está carísima. Hay que potenciar los de miel a tope. Uno de gato. No sé qué hace aquí. Vale, ahí están. Ahí estáis listos. Os quiero a vosotros. No, maullan. Son una monada. ¿Queréis comida? Necesito solo una cubaya. Bueno, con tener dos. Por si las moscas. Por si se me escapa el dedo. Un new bag fácil. De vender un montón, supongo. Ah, el cristal. Necesito slimes de cristal. Ya. Necesito muchas cosas. Para empezar, vamos a construir un maravilloso super jardín de cubayas. Mejorado al máximo. Lo más lejos posible de ellos. No, jardín. Con tierra nutriente. Con un irrigador. Y con un slime asustado. Por si acaso os tiráis. Aunque esto es una tontería. Ajá. Cubayas.
Y los de fuego eran carnívoros, pero lo que voy a hacer es fusionarlos con los de miel. Y pondré aquí más frutas, así que voy a hacer otro de cuallas. Un jardín. Con una trinidad rutiente, con un irrigador. Y de momento solo esto. Maravilloso. Vuestra comida llegará en breve. Voy a meter más fósforo. Vamos a pasar toda la noche cogiendo slimes de fósforo. Y dos de fuego. Y dos slimes de fósforo y dos de fuego. Fósforo caben más, desde luego. Tendría que investigar para encontrar la... Para intentar encontrar la comida de los... De los de miel. Nada, vale. A ver, 15 de fósforo y 2 de fuego. Vamos a comprarnos una mejora de... Vamos a comprarnos una mejora, venga. Una mejora de... ¿El tanque? No. Centro de poder. 150 de energía. Y... tanque de agua, ¿no? Aceleración de aire. 20... No, botas de carrera. Corremos más, gastamos consumiendo menos y además tenemos 150. Lo cual es bastante bueno. Vamos a llevarnos solo fósforo y si podemos fruta. Ahí estáis. Venid aquí. ¿Con quién dije que iba a juntar a los... A los de fuego? Había dicho que iba a juntar a los de fuego con alguien, pero se me ha olvidado con quién. ¿Con los gatos? ¿Puede ser que haya dicho? Bueno, solo necesito los fósforos, pero bueno. Necesitaría muchos. Todos los que pueda vender... ¡Oh, no tengo carne! Me cago en la leche. Esto le das carne y te da... Oh, no hay gallinas. Le das carne y salta y te da dinero. Qué rabia. Ah, no tenía carne en ese momento. Bueno, otra vez será. Tampoco puedo dejar que lleguen las 00, porque a las 00 se pasará la... Lo de vender. Uy, he vuelto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Canelo? Tú para allá. Lejos de aquí. Es que os habéis corrompido todos. En la naturaleza se corrompe enseguida. Como están los rosas comiendo a todas horas. Ahí hay un montón. No, no los corrompáis. No, no. Quiero fósforo puro. Me da igual eso. Os apañáis. En realidad, pedazo ecosistema más equilibrio en el cual lo fácil que es que aparezca el alquitrán, ¿eh? Porque es un slime que coma 3. Vale, nos queda una hora para conseguir 5 más de fósforo. No lo vamos a conseguir ni de coña. Ah, aparecen por la noche estos. Además un montón. No lo conseguimos ni de coña. Si llegáramos a aquel teletransportador, pues es que nos queda una hora. Bueno, una hora de juego, que es como muy poco en la realidad. Puede ser, aquí también hay alquitrán. Os formáis solos, tío. Aquí no hay. Ah, aquí no hay de luciérnagas. Oh, pues entonces no voy a tener tiempo suficiente para conseguir el. Mira la pelota. Qué va, si luego no la uso, dejada por ahí.
Ah, ya han pasado las 12. Ya, en teoría, ha cambiado la... Ha cambiado el trato. Ah, mira, sí que había fósforo aquí. Un montón, además. Bueno, yo si acaso me los llevo. ¿Con quién había dicho que mezclaría los de fuego? No lo sé. Como todavía no voy a mezclarlos... Puro seguro que no. Porque puros comen carne y no me interesa tener... Come carnes. A ver si soy capaz. Me puedo ahogar, creo, ¿eh? No sé, creo que me podía ahogar. Quiero recordar. Una vez me ahogué. Todavía sigue. 15, son 15. Oh, perdón. Perdón, amiguito. Carne y vegetal. Otros coméis fruta. Ah, pero necesito dos de fuego. No voy a llegar. Bueno, no sé cuándo termina eso, pero dos de fuego. Bueno, podemos ir a esta zona de aquí al lado. Sigo queriendo llevarme fósforo. Sigue siendo guay para la zona oscura. Cuanto más fósforo tenga, mejor. Porque como ahí se produce. Como ahí se va a producir cubaya a tope. Es que fósforo de fuego no me molaría. Me molaría algo más. Pero no tengo nada cuya comida favorita tenga a mano. Los de piedra, pero me... No me convencen nada. Otra, más de piedra no. Es que ya digo, aquello que tengamos dos va a perder valor enseguida. Ahí se va a formar un huevo de... Necesito flores de... Vale, a ver. Esto fuera. Dame una gallina. Ah, mira, ahí está. Ahí de esto. Dame el flor. Dame el flor de fuego. Me lo habéis quitado. Dame el flor de... No. No te lo... Pero, tío. Voy a morir. Oh. De verdad, tío. Qué asco dais a veces. No te la comas tú. Para una gallina que consigo. Oh. Ostras, voy a morir, tío. Flor. Una gallina. Vamos, come. Come, maldito. Come y déjame en paz. Se lo ha comido el grande, ¿verdad? Vaya. Me quedan gallinas. Necesito otra. A ver, ¿quién hay de fuego? Me estoy poniendo nervioso, tío. Tú, jala. Ahí está. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo y me largo. Sí, me voy. Vámonos. Salida. Por aquí. No, por aquí. Oh, wow, 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 wow. No quiero morir. Soy muy joven. Bueno, no sé qué edad tendrá la Bellatrix esta, pero... Ya no, Bellatrix. Se llama Beatrix. Voy a dormir 2 horas, lo sabéis, ¿no? Suerte que eso no afecta a mi cansancio. Molaría que tuvieras menos estamina. Bueno, en realidad, digo molaría, no. Estaría curioso, pero... Molaría cero. Que si no duermes bien, al mediodía siguiente tienes menos estamina, digo. Vámonos, vámonos, vámonos. Me largo, me largo, me largo. No me interesa nada. Fruta. Eso sí que me interesa. Vale, vamos a investigar un poco las zonas de las ruinas que, no me, que me he dejado. Creo que es lo siguiente que haremos. Y ya lo último del día de hoy. Me apetece jugar más, pero son las 8:30.
He empezado a las 7. Ya he hecho un directo de Dark Souls largo. No merece la pena. Dime que todavía está esto aquí, por favor. Uy, ya está. Gracias. Orrea. Bien. Cuantas más de estas haga, mejor. Porque a lo mejor alguna en algún momento me da lo que quiero. Voy a dormir, por cierto. Duermo y ahora... aunque sea una hora. Literalmente he dormido menos de una hora. Pero bueno. Bueno, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Vámonos. ¿Cómo va el autofeeder? Bastante mal. Bueno, pero no tenéis hambre. De hecho, os lo voy a bajar el ritmo, qué leches. Voy a bajar el ritmo. Ya os pondré, ya pondré más. Lo que haré es poner más slimes y ya está. ¡Ojo! Maravilloso. Sí, pues aquí tendría que poner otro autofeeder. Bueno, ahí tenéis más amigos. Madre mía. 40 y... madre mía, 46. No puedo llevarlos. Vale, con los de miel. Los juntaré de miel, que la miel es buenísima. Juntaré de miel y de fuego. Ese será mi siguiente proyecto. Y un autofeeder para estos de aquí. Con este dinero voy a comprar un autofeeder para esos de ahí. Aunque el fósforo, la verdad es que ya es absurdamente barato. Me preocupa eso, pero bueno. Aquí tendría que requisiera más gatos aquí. Tomad. Tomad, no os vais a quedar con hambre. Papa probé. Ahora os canjearé. Sí, pondremos de miel y de fuego. Bueno, esto es un desmadre de cubayas, o sea... La cosa esto al máximo produce que da gusto, pero bueno. Vamos a poneros... ¡Ah! Ya os puse un autofeeder. Míralo, aquí está. Pero es que está al otro lado. Es súper feo. Mira, velocidad 3, cubayas. No, tenéis de momento bastante, yo creo. Como igualmente vengo por aquí de vez en cuando. Ya veremos. Oh, sin comida, ¿en serio? Bueno, es verdad. Es que sobra la comida, tío. Una parte de esto. Se ha salido. Por algún motivo. Ah, eso para ahí. Aquí debe, tiene que crecer más esto, ¿eh? Esto no crece tanto como aquello. Creo que estoy explotando demasiado. Por eso están bajando tanto todos en general. Los estoy explotando demasiado. La miel está a 42. Antes estaba a 80 y algo. Ha bajado un montonazo. Vale. Empezaremos también con el silo. Perdón. No sal. ¿Qué se te ocurre? ¿Se ha roto? Ah, no. Maldito, estáis escapando. Estáis escapando, tío. Porque queréis algo. ¿Qué queréis? ¿Qué miráis? ¿Qué buscáis? Las cubayas de esta gente, ¿verdad? Buscáis esta sola.
Si se la quito a ellos, ya no la buscáis. Hala, ahí, ya la tenéis, ya por ella. Tontos sois, tontísimos. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto está bien. A ver, la mía eran 40 por cada uno. Bueno. Bueno. Vamos a dejar los atigrados, por ejemplo. Aquí. Esto que lo vamos a mejorar. ¡Hala! Tenemos un super silo. Al final lo vamos a dejar aquí, el silo. Bueno. Y aquí iremos guardando para los días de las vacas gordas. Los días que esta está muy cara. Esto lo dejamos aquí. ¡Ah! Bueno. Pues yo creo que ya está. Lo voy a dejar aquí. Podría seguir un rato más, pero no tengo dinero ahora, así que prefiero dejarlo a que esto se complete. Así que nada, todavía queda un montón de cosas que hacer. Venga, lo dejamos aquí. Un día en el maravilloso rancho de Sir Leviator. Un día más. Hasta la próxima.